Hablar de dieta BARF o dietas crudas para perros y gatos, a primera vista, puede parecer un tema no apto para que lo trate yo mismo, porque para los que me conocen, soy el fundador de los alimentos elaborados en frío, en pellets, Natural Extra, o mejor dicho en inglés, Cold Pressed Dog Food. Pero antes de daros mi opinión personal sobre la dieta BARF, os voy a confesar algo. Si por lo que fuese, un día, nuestra empresa alemana cerrara o dejase de producir nuestros sabrosos pellets elaborados en frío, a mis perros les daría una dieta al estilo BARF o una dieta cruda preparada, digamos, a mi estilo o elaborada según mis conocimientos e investigaciones. BARF o ACPA es en español, significa dieta cruda biológicamente apropiada. Pero aclaro que no existe una dieta BARF única y exclusiva, sino que la palabra BARF agrupa muchas combinaciones de dietas, pero todas sobre la base de una alimentación cruda, no procesada. Es decir, carne cruda, verduras, vegetales, huevos, etc., pero todo en su estado original y natural. Sinceramente, no sé qué pienso les daría a mis amados compañeros de cuatro patas, porque el 99,9% de todos los piensos que hay en el mercado son industriales, están cocinados o extrusionados a altas temperaturas. Aunque le pongan la palabrita mágica natural, como siempre digo yo, o le pongan la certificación bio, repito, si lo han extrusionado, deja de ser natural, deja de ser bio, deja de ser ecológico. Bio significa vida, pero las altas temperaturas matan la vida, matan lo que es bio, reducen o matan las proteínas, vitaminas, aceites esenciales y se convierte en un producto desnaturalizado. A mí no me agrada hablar de mi propio alimento, de mi creación Natural Extra. No me gusta hablar como pienso, darle el nombre de pienso, porque se trata más bien de un alimento elaborado en pellets, cold pressed, y poco tiene que ver con la categoría de pienso. Pero, digamos así, lo acepto porque es lo que se conoce de forma masiva cuando se habla de alimentación para perros y gatos, aunque en realidad la palabra pienso o concentrado, como se llama en otros países, a mí me suena a alimento de gallinas, de conejos o de ganado, con todo el respeto que estos animales se merecen. Lamentablemente, las gallinas o el ganado tampoco deberían comer pienso ni soja transgénica, sino pasto verde y fresco, sabroso, jugoso, para obtener unos altos valores nutritivos en esa carne. Con esta introducción os quiero anticipar que yo, aunque ofrezco un alimento que se llama Natural Extra, no desnaturalizado, hecho en frío, en pellets, no estoy en contra de las dietas BARF o dietas crudas. Sobre el tema dieta BARF hay mucha gente a favor y gente en contra. Reconozco que hay muchos mitos a favor y en contra de esta dieta, pero no todo es tan bueno como parece, ni todo es tan malo como nos lo pintan. Nada es perfecto en esta vida. Tengo que reconocer a favor de la dieta BARF, que es una dieta muy natural, y si todos sus ingredientes que le ponemos fuesen ecológicos o certificados bios como la carne, podríamos decir que es la dieta por antonomasia 100% natural. Esta es una dieta muy natural y sana porque le estás quitando al perro, a tu querido perro, a tu compañero, le estás quitando productos de descarte, restos, subproductos, colorantes, conservantes, saborizantes y otros aditivos que se usan mucho en la industria de los piensos. Le estarás dando carne pura, frutas, verduras y le quitas todos los cereales
que no nos engañemos. Casi la mayoría de los piensos contienen un gran porcentaje de cereales y muchos en primera línea para hacer bulto y llenar la bolsa. Los cereales dan buena palatabilidad y abaratan los precios de los piensos. Por todo esto que os estoy diciendo, la dieta BARF es muy buena, pero son pocos, o casi ninguno, poquísimos, los alimentos o piensos que pueden ofrecer una similitud con la dieta BARF. Por ejemplo, en la producción de nuestros pellets en Alemania, llaman a nuestro alimento natural extra dieta BARF deshidratada o el alimento más cercano a la dieta cruda. De paso, para quien no conoce el proceso de nuestro alimento en pellets natural extra, lo que hacemos nosotros es, primero de todo, deshidratar, desecar, es decir, quitarles el agua a todos sus ingredientes, a todos los ingredientes. Luego, una vez secos, son molidos hasta conseguir una especie de harina o polvo grueso. Al final, se mezcla toda esta materia desecada y se la comprime en frío, dándole forma de pellet. El proceso es muy parecido a los pellets de las estufas. Se muele primero la madera seca y cruda hasta hacerla semipolvo y luego se la pasa por una pelletizadora que por medio de presión le da forma de pellets a todo ese polvo, ese serrín. Entonces se podría llegar a decir que es como una dieta semicruda o desecada y comprimida para darle forma a los trocitos de pellets. Todo este proceso se hace en frío. Si existe una temperatura de 30 a 35 grados como declaramos, es debido a la fricción de la pelletizadora. Es como cuando tú te frotas las manos y produces ese calor, ¿verdad? Entonces, esta leve temperatura en el pelletizado no es que la aplicamos o la generamos a posta. Al revés, se está intentando, ahora estamos intentando, estudiando la posibilidad de aplicar medios refrigerantes para aún reducir más esta leve temperatura de 30 a 35 y reducirla quizás entre 15 y 20 grados. Pero una cosa que también os quiero decir, para llevar a cabo una dieta cruda o BARF, se necesita tener un conocimiento básico de nutrición o por lo menos documentarse bien para poder preparar una dieta casera bien equilibrada para cada etapa de la vida de tu perro, para evitar ciertas deficiencias, y esto requiere que quien lleva o quien quiera llevar esta dieta con su perro, con su gato, se informe, aprenda, se prepare, lea y se instruya. No es imposible. Por supuesto, tengo que reconocer que se trata de una alimentación que implica más inversión de tiempo. Y por supuesto, lo más cómodo y fácil es comprar una bolsa de pienso y dársela a tu perro o a tu gato. Pero cuidado, no metamos a todos los dichos piensos en la misma bolsa, porque nuestro pellet es totalmente diferente a lo que llamamos piensos. Y yo personalmente, fijaros, no aconsejo comprar las dietas BARF ya preparadas y congeladas. No lo aconsejo. Si tú decides por darle a tus compis la dieta cruda, hazlo por favor al 100%, no otra vez a medias. Yo en mi investigación he comprado diferentes marcas de dietas crudas, BARF, congeladas, para poder analizarlas, y la verdad, os confieso, es que no se comparan a la carne que yo mismo compré en la carnicería ecológica. Nada que ver. Por eso, si vas a seguir comprando dietas ya procesadas o elaboradas, quédate con el pienso. Si la compras todo congelada y toda triturada, no sabes tampoco qué es lo que contiene. Para mí esta dieta, os digo la verdad también, para mí personalmente es muy complicada. Además, os voy a confesar algo muy personal, muy personal. He sido vegano por muchos años y ahora soy vegetariano desde hace más de 40 años. Pero debido a esta situación, no lo sé, he llegado a desarrollar una cierta aprensión, perdonadme, pero un cierto asco hacia la carne.
Cuando voy a un mercado, a un mercadillo, evito siempre pasar por donde está la carnicería. Y mucho peor aún sería para mí manipular la carne, ver la sangre, cortarla para preparársela a mi perro. Casi, casi imposible. Por supuesto, amo a mis compañeros de vida. Por eso prefiero darles mi alimento, porque sé que les estoy dando el alimento más cercano a la dieta cruda que existe. Por supuesto, como os dije al inicio, si dejase de existir nuestro alimento natural extra, no me quedaría otra alternativa que la dieta cruda. Quizás lo que haría sería darle al carnicero mi fórmula para que él me preparase 30 sobres para congelarlos y así tendría una comida diaria para todo un mes. En el próximo vídeo les hablaré de lo que podría ser mi fórmula cruda, por si a alguien le interesa, que además se puede combinar con nuestro alimento natural extra vegetal. Es decir, como hacen muchos clientes nuestros barferos, le dan a sus perros carne cruda por una parte, pero la parte vegetal, frutas y verduras, se la agregan a su dieta con nuestro alimento, nuestro pellets vegetal, y de este modo los perros se lo comen todo. Muchos de estos clientes me comentan que muchos de sus perros se comen la carne, las vísceras, pero las frutas y las verduras las dejan de lado, y con este método han solucionado este problema. En el próximo vídeo os hablaré sobre mis investigaciones del tema de dar huesos, vísceras, diferentes tipos de carne, bio, no bio, y otros complementos como levadura de cerveza, algas, hierbas de base medicinal o no, vitaminas naturales, huevos, cáscaras, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo y ahí entraremos más directamente en lo que es la dieta cruda y pura y dura. Muchas gracias. Hasta luego.